por el hecho de que nosotros estamos en peligro. Yo pienso que toda gente que pasa, conoce, se da cuenta el peligro que es, ya que hay paredes muy, muy altas. Aparte no solo nosotros, los vecinos, la gente que pasa. Este hombre no puso nada, no cortó calle, no puso cinta de peligro. Las puso después que obviamente que bajó tres paredes. Lequeyo es un documental sobre una fábrica tomada en el 2001 por familias que no tenían un techo donde vivir. En principio habla de historias de gente que desamparada recurre a un lugar, un espacio físico para poder soñar. No sé. ¿Ubicado en dónde este lugar? En Chivilcoy, cerca del barrio Fonavi, un lugar muy habitado de la ciudad, una zona donde antigua, donde llegaba el tren antes, lugar de fábricas, y esta es una fábrica precisamente de que producía leche, queso y yogur. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hicieron este documental? ¿Utilizaron el audiovisual? También está la muestra de foto. ¿Qué es lo que intentan de alguna manera acercarle al espectador, al público, al ciudadano a través de estas muestras? Bueno, lo que decíamos recién cuando charlábamos después de la película, por ahí darle voz a personas que no tienen voz, o por lo menos no masivamente o popularmente. Y bueno, y después el espectador sacará sus propias conclusiones. Nosotros lo que tratamos es de ser, dentro de lo posible, lo más neutrales. Lo que se ve es lo que vimos nosotros, así que es eso, meterse ahí adentro y ver lo que pasa. ¿Más neutrales en qué sentido? ¿O en medio de qué? ¿De la posición política, de la realidad? No, de más neutrales, de no condicionar la mirada, digamos, de ninguna de las dos cosas, o sea, de no condicionar la mirada a nosotros a partir de ello. O sea, lo que Daniel decía previamente, con el prejuicio, bueno, tratar de desprejuiciarnos totalmente y darle el lugar a ellos, digamos, esa neutralidad. No nosotros volcarnos por una mirada que de todas maneras se va a dar, pero por una mirada contenida, digamos, de un prejuicio previo, ¿no? Bueno, prejuicios previos, sí. Ustedes son artistas. Daniel, digamos, de alguna manera, darle espacio a gente normal, a gente común. ¿Qué sensación tuviste? Porque me imagino que es eso, ¿no? Gente no tiene dónde vivir, no tiene dónde comer, donde la realidad le afecta el día a día. Sí, en realidad hace 25 años que estoy en este camino y en realidad lo que me parece que lo que nosotros pensamos de que no hay clases sociales y que en realidad lo que tratamos es de demostrar de que hay gente que tiene una historia marcada y hay otras que no. Tratamos de contar historias de vidas comunes, pero que son muy movilizantes, que a nosotros nos transforman. Y me parece que es como nuestro aporte a la sociedad, ¿no? De aportar a la discusión, a derribar prejuicios, a derribar muros para de alguna forma nuestro pensamiento, ¿no? Tenemos hijos y de construir una sociedad un poquitito mejor, más sana, menos violenta. ¿Se podrá lograr eso? Escuchaba recién de la confianza con la esperanza, o la esperanza y la confianza, que dejaron de lado la esperanza para volcarse a la confianza. ¿Se podrá? El tiempo lo dirá, no sé, ojalá. También escuché una pregunta ahí muy interesante, yo también lo hubiese hecho por el perfil periodista que tengo. ¿Los poderes observaron esto? ¿Podrán modificar algo? Perdón, ¿qué poderes? El Estado, por ejemplo, que tiene un poder. Acá el señor. ¿Podrán? Sí, yo creo que sí. O sea, que se puede llegar a hacerlo. ¿A quién, a qué Estado, a qué tipo de gobierno exigírselo? Bueno, a todos, a nosotros como sociedad. Yo creo que no depende solamente de ellos. O sea, es un conjunto de cosas. O sea, el Estado somos nosotros, nosotros somos el Estado. El poder lo tiene, pero tenemos que apostar a que el Estado intervenga. O apostamos que un Estado intervenga, o apostamos a un Estado que no intervenga. Esas son las opciones hoy. El Estado también son ellos que estaban en el video. Por supuesto. Y no tienen la posibilidad de modificar nada. No sé, no lo sé. Ellos sí pueden tener alguna posibilidad de modificarlo. Muy poca, seguramente.
Y hoy está claro que los estatus del Estado posibilitan de que uno maneje más o menos poder, pero está claro que eso está en la sociedad. O sea, sí, hay poder político, el intendente puede hacer algo más que ellos, eso está claro, pero si no hay una conformación social desde abajo, ese cambio no se da. Estuvimos en el MACA de Junín y no sé, de a poco, nosotros no tenemos como ciertas urgencias, sino que despacio esto vaya tomando su recorrido. Creemos que el tiempo potencializa este tipo de trabajo porque las sociedades cambian y a la vez hace que miremos con más atención estos cambios. Así que de a poco creo que vamos a encontrar un espacio para ir mostrándolo. Sí, estaba contenta, eso es lo que quería hacer.